Dime que te traigo. Bueno, creo que tomaré una sola. Ah. Y además sin una sola caloría. Bien, revisaré si tenemos. Sí, revisa. ¿Sino una cerveza? Creo que me arriesgaré y pediré agua. Ah, ¿de acuerdo? ¡Vamos, Jesse! ¡Dame el dinero! ¡Ahora! ¿Crees? Sí, quiero problemas. Dime, ¿no harás nada al respecto? Aquí estoy. ¡Rayos! Vamos a arreglar. Bueno, bueno, sepárense. Ya basta. Sepárense y peleen afuera. ¿Qué? Ya basta, es suficiente. Desaparece, bonito. Esto no te incumbe. Escúchame. No me importa ni un poco si se matan entre ustedes, pero lo harán afuera. De lo contrario, sí me incumbe. ¿Quién diablos crees que eres, Trench? No lo hagas. Muy bien, óyeme. Cálmate. ¿Sí? Ese hombre. ¿Lo ves? Es Irby, es mi jefe. Me dio instrucciones estrictas de sacar la violencia de este lugar. Bueno, porque tuve algunos eventos desafortunados y causé muchos daños. Le prometí que quedaría en el pasado, así que váyanse para terminar mi desayuno. ¿Entendido? ¿Qué opinan, chicos? ¿Deberíamos darle una lección a este inglés como lo hicimos hace 100 años? Más bien 250 años, pero es otro tema. Además, no fue una pelea justa en ese entonces. Fuimos nosotros contra ustedes y les dimos una paliza tan grande que corrieron a través del Atlántico. No, y se fueron llorando con su tonta reina. No, no fue así. No estaba la reina, en verdad, no era el rey. Era el rey Jorge III, pero no esperaría que lo supieran. Seguro nunca han leído un libro, ¿verdad? Así que los educaré yo, malditos yanquis. Los ayudaron los españoles, los franceses, y los holandeses. Tal vez nos dieron una paliza, pero teníamos las de perder igual que yo ahora, en verdad. Pero eso no me desalienta. Como el antiguo rey Jorge solía decir, ¡muestren ahora lo que tienen! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Ah!
6, Frenchy. Gracias, amigo. Oye, todavía tienes mucho talento. No olvidaste nada. ¿De qué diablos está? Creí que habías muerto. Sí, yo también, Frenchy, créeme. Te lo cuento después. ¡Sal, Frenchy! ¡Hablemos! Me encanta este lugar. Oye, no lo hagas. Necesito el trabajo. Te lo pido, no lo hagas, amigo. Necesito un club que no deba renovar cada vez a la semana por ti. Escucha, French. Por favor. Por el costo de los muebles rotos y tu cuenta del bar, hay $80. Buena suerte. Ah, $80. ¿Sí? Pues buena suerte encontrando a alguien más que controle toda la basura que viene aquí. Qué bueno ver que te va tan bien, amigo. Estoy feliz por eso. Bueno, si te interesa y quieres desayunar, en otra parte tal vez podamos. ¿Pagarás tú? Como ya no tienes trabajo, ¿por qué no? Vamos, Frenchy. Oye, y solo es French, por cierto. No lo creo. Es increíble que estés frente a mí. Estaba seguro de que habías muerto. Bueno, así fue. Morí clínicamente 2 veces. ¿Sí? Cielos. Si no fuera por Tommy, no estaría aquí. Pagó mucho para que no me muriera. Sí. Fueron muchos disparos. El estómago, una vértebra, un pulmón, ¿te imaginas? Sí. Hay una bala cerca de la columna. Cielos. Sí. Bueno, felicidades, amigo, porque en verdad, para ser un zombie, te ves bien. ¿Dónde está mi coupé? Yo estoy bien, Sue. No te preocupes por mis heridas. Gracias, igual. Ah, no es así. Lo pregunto porque... Por favor, Frenchy, cuéntame y discúlpame. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Sí? Fueron 2 en el pecho. Uno aquí, otro acá. Yo no sé cómo, pero pude arrastrarme al auto bien y conducir hasta el hospital. Bueno. No fue grave. Una vez un soldado se disparó en el pie y murió. Yo recibí 2 en el pecho y viví para poder contarlo. Es increíble que todo saliera bien, pero hay algo más, amigo. Le mentí a la policía en el hospital. Les dije que se disparó al limpiarla. Seguro te creyeron, ¿verdad? Sí, así es. No lo sé. No querían llenar el papeleo. Bueno. ¿Dónde está mi coupé? Morir no cambió tu forma de tratar a la gente, ¿no? Frenchy, ¿dónde está mi auto? Vendí el auto, amigo. ¿Qué dices? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué? ¿A quién? Dime. ¿Por qué? Vendí el auto en un desguazadero. No tenía ninguna otra opción. Estaba cubierto de mi sangre. Prácticamente era un blanco para cada mafioso en Los Ángeles. ¿Yo lo destruí? Te pregunto, por curiosidad, ¿en cuánto tú pudiste vender ese auto de diseño clásico? Como unos $6,000. ¡Mierda, Frenchy! ¿$6,000? Solo las malditas llantas valen $6,000. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿No es cierto? Lo siento. Todo está bajo control. Mis disculpas. No puedo creerlo. Y ese tonito no me gusta. ¿Qué tono? Tu tono. Yo no tengo un tono. ¿De qué hablas? Sí, sí lo tienes. Vengo en son de paz. Tomo el autobús hasta aquí y respondes con ese... Ese desagradable. No, tomaste el autobús para buscar tu precioso coupé. Solo para eso viniste hasta aquí. En realidad, no. No fue para eso. Vine por Tommy. Nos tiene un trabajo. 2 días, 3 cobros. Es rápido. ¿Qué dices? Oye, ¿me estás hablando en serio? Muy bien. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Sí?
Solo hice ese trabajo por 3 días y casi morimos los dos. ¡Imposible! Ni loco. Nunca más. No puedo. Ah, ¿escuchaste? ¿Sí? Te diré algo más. Es para Tommy. Se lo debes. No, no lo creo así. Bien, ¿qué tal esto? Yo lo haré por Tommy y tú por el dinero. No lo necesito. Sabemos que no es cierto, ¿verdad? Piénsalo, Frenchy. 70,000 a la mitad. ¿Cuánto? ¿Mm? ¿Qué cuánto? 70,000. Un trabajo más y terminarás. Te irás y podrás hacer lo que quieras hacer, abrir un gimnasio. Además, Frenchy, lo necesito. Sería un favor, ¿sí? No logré nada cuando dije que me llamaras French, ¿no? Eso lo digo con cariño. Sí, como digas, Susan. Sí. Última vez. Sí. Últimas 3. Mientras lo piensas, haré esto. Según nuestra discusión, yo invito esta vez. Tal vez deje otros 20. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Quieres esto? Te veo afuera. ¿Qué hiciste los últimos 7 meses, además de resucitar de entre los muertos? ¿No pensaste que sería una buena idea decirme que seguías vivo? Sí, consideré hacerlo, Frenchy, pero Tommy me dijo que estuviera de incógnito, ¿bien? Sí, me dijo lo mismo. Por eso yo trabajaba en ese basurero. ¡Qué coincidencia! Me despidieron justo cuando apareciste. Un momento, ¿qué diablos es eso? Esto se llama auto. No, es una silla de ruedas con techo, Frenchy. ¿Cambiaste mi clásico por esta porquería? Eso es una vergüenza. No consume gasolina como un buque. Es limpio y silencioso. Y no huele como tu trasero por dentro, ¿bien? Si haremos esto, tengo que ir a casa y cambiarme. Ah, no. No hay tiempo para eso. Sí, estás bello. Hay un horario. ¿A dónde vamos primero? Las Vegas. ¿Te parece bien? ¿Las Vegas? Así es. Ah, cielos. Odio Las Vegas. ¿Dejo esa? No, esa no me gusta. Es una canción terrible. Me gusta la música rock. Bueno, Frenchy, ¿qué tal si te relajas con la música? ¿No te parece? Bueno, ¿y a dónde iremos en Las Vegas? Vamos a cobrar. Ah, lo de siempre. Entonces, estamos... Mira esto, Frenchy, es mi plan. Un momento. Las Vegas es el segundo aquí. ¿Por qué iremos primero y quién es Mal Riz? Te daré un consejo. Siempre empieza lejos de casa y busca cómo regresar. Mal Riz. Mal Riz es un personaje reconocido de Luisiana, ¿sí? Su padre se mudó aquí cuando era un niño y trabajaba con la familia Lufalian. No era de raza pura, así que se desquitaron disparándole. En fin, fue en los 80, Mal tenía casi 30 años. Empezó a trabajar para esa familia bajo un alias. Una chica inteligente, sabía todo. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaban los cadáveres? Con el tiempo ganó mucho poder. Poco a poco se hizo muy rica y poderosa. Un día, decidió matar a toda esa familia. ¿Y cómo sabes eso? Esa familia Orphalian, no los conozco. Estuvimos juntos unos 3 años. El mejor sexo de la costa oeste. Las locas suelen serlo, ¿no? ¿Es en serio? No digas nada, ni siquiera insinúes que sabes algo, porque si te mira y cree que te dije al menos una palabra, nos matará. No te miento. Bueno, parece que de verdad está muy loca. Así es, Frenchy, pero no quiero lastimarla físicamente. Ya no quiero más violencia.
Se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Qué significa eso? Que ya no lastimaré a mi prójimo. ¿No lastimarás a tu prójimo? ¿Te estás burlando de mí? No me estoy burlando. Lo que intento decirte es que tal vez... Sí, tal vez ella sea una amenaza. Pues buena suerte, amigo. Sí, veremos cómo te va. Pero antes dime algo. ¿Cómo esperas cobrar 3 deudas en 2 días y no ensuciarte las manos? Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Para eso te tengo a ti? No. No. Sí te acompañaré, aportaremos lo mismo como socios. No te quedarás a un lado mientras yo recibo todos los golpes. Ojalá no llegue a eso. Pero seguramente pasará, ¿no lo crees? Por favor, detente en la parada. Compraré algo de beber. Llénalo, Frenchy. Pagaré adentro. Viene caminando hacia acá. Sí. Estoy impresionado. Amigos, ¿puedo ayudarlos? No lo sé, Prince, ¿puedes? El reloj avanza, idiota. Tic, toc, tic, toc. Idiota. Es solo un maldito imbécil. ¿Estás bien? ¿Ves esa camioneta negra? Sí, la veo. ¿De verdad? Sí. Bueno, hay unos sujetos enormes adentro. Uno tiene una ametralladora y sabía mi nombre. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me siguen desde que dejé Los Ángeles. ¿A qué? Ah, sí. De hecho, estaban afuera del bar en Rancho. Te pregunto, ¿qué pasó con tus habilidades de observación? Quisiera saber. No, pues no lo sé. Quizá estoy atontado por la pelea que tuve. ¿Por qué nos siguen? No lo sé. Tal vez trabajaban para el jefe de Tommy. ¿Y qué? ¿Verificarán lo que hacemos? Exacto. Se asegurarán de eso y de que no lo robemos. Bien. Ahora, ¿por qué razón huiríamos con el dinero, amigo? ¿Y quién es el jefe de Tommy? Frenchy, no tengo las respuestas a todo. Solo sé que debemos hacerlo. Le regresamos el dinero. Recibimos lo nuestro y nos vamos. ¿Listo? Conduce, nos vamos. No, esto no me convence. Bueno, ¿haremos esto o no lo haremos? Sí, dame un minuto, ¿quieres? Solo uno, ¿sí? Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Pareces aterrado. ¿Qué? Te asusta esa mujer, ¿verdad? Nadie me asusta, lo sabes, ¿no? ¿Sí? Pero mal es diferente. Será mejor que te armes de valor porque tenemos un horario, ¿lo recuerdas? Bien, entonces vamos. La jefa está muy ocupada. Sean prudentes en su conversación y vayan rápido al grano. Síganme. Mira esas piernas, amigo. Seguro cobra mucho para poder tocarlas. Frenchy, compórtate. Harás que nos maten a los dos. ¡Qué infierno! La prueba de sonido continúa. No interfieran.
Tiny, sírveles. La señorita Rhys vendrá pronto. Gracias. Hola. Un agua, por favor. Y whisky para él. Bonito lugar. Debiste quedarte. Frenchy, ya. Compórtate, por favor. Gracias. Zulinski, el niño de oro Baker. El regreso del favorito de todos. Mal, Rhys. Sigues hermosa. Sí. Y ambos sabemos que tú sí cambiaste mucho. Aunque no me he recuperado de esa noche. La verdad, quizá yo nunca lo haga. Igual es genial verte de nuevo. Bueno, yo sé que aún es temprano, pero creo que tú nunca te has negado a un trago. En realidad, ya dejé el alcohol mal. Sí, totalmente sobrio. Solo vine por negocios. Tommy llamó. Me prestaron $155,000. Vinimos por ellos. El dinero está listo. Lo preparé después de que me hizo la llamada. Pero... Sin juegos. Bien, por favor. Pedí prestada una gran suma de dinero para salvarme, pero el dinero vino de un sujeto muy malo y al final hizo que lo mataran. Creo que tuve suerte ese día y me pude salvar. Pero ahora tú apareces en mi puerta a cobrarme. ¿Quién está jugando con quién, Sue? Escucha, viajamos muchas horas por el caluroso desierto para buscar esto. Las historias están de más. Si ya preparaste el dinero, entrégalo. Y nos vamos, ¿está bien? ¿Acaso tu amigo sabe con quién está hablando y lo que le hago a los niños malos que se atreven a interrumpirme? Bueno, Mallory, justo lo hablamos. Le cuesta entender, pero está bien. En mi club, yo soy la señorita Rhys. Es un término de respeto y yo exijo que... Señorita Rhys, por favor, denos el dinero y nos iremos, ¿bien? Quiero saber cuál es tu nombre, chico. Él, es French. Es un apodo en inglés. Bueno, señor French, me interrumpió. Sin el señor, por favor. Bueno, Mallory, venimos desde Los Ángeles y debemos regresar. Estamos cansados. Solo, por favor. Ya conocieron a Britt. Ella tiene el dinero. Dale el bolso al señor French. Adelante, French. Grabará algunos videos. Filma al señor French revisando que el dinero esté completo. Bueno, Mallory, tal vez debes hacerlo hasta que lleguemos al auto si planeas mostrárselo a Tommy. Qué buena idea. Grábalos hasta que se vayan. ¿Listo es todo? Sí. ¿Por qué no te quedas un momento? Está bien, vete. Estoy segura que el señor French sabe salir de aquí. Tú antes eras muy apuesto. Ahora pareces un rompecabezas con un par de piezas dañadas. Creo que puedo saborear el caviar que cenaste mal. Pudiste haberte quedado conmigo, pero elegiste Los Ángeles y mira cómo terminaste. Cuando te laves las canas de los testículos hoy, quiero que pienses en mí y en la vida que rechazaste. Ahora quiero que te largues de aquí y entrega tu hueso como un buen perro de casa. Mallory, tienes bellos labios. Todavía. Y todavía me asustas mucho, pero tus labios son magníficos. Oye, qué mentira todo lo que contaste. Fue muy fácil. No es nada especial. ¿Qué te pasa? Se rindió muy fácil, Frenchy. Lo sé. Hablo en serio, esa no es la mal Rhys que conozco, créeme. ¿Pero qué diablos? ¿No te lo advertí, Frenchy?
Llegaron justo a tiempo, ¿ves? Había oído hablar de esto, pero nunca me lo hicieron antes. Hazme un favor. Sácanos de aquí. Usa tus habilidades. ¡Oh, qué precisión! Es impresionante. Excelente conductor, ya cállate, ¿no? Puedes tomar el volante cuando quieras. No sería diferente, porque esta porquería no correría. Bueno, ¿qué tienen? Una ametralladora, tres garrotes. ¿Qué haremos? Podrías olvidarte de renunciar a la violencia porque nos persigue, ¿no? Oye, ¿no entiendes? Vinimos por el dinero, amigos. Si son buenos, nosotros también. El idiota tiene una AK-47. Ese es el peor rifle de asalto que pudieron conseguir. Los soldados rusos no estarían de acuerdo. Sí, pero mira cómo sujeta el arma. Te apuesto a que nunca ha ido a una sesión de tiro. Bueno, si se acerca, yo me voy a encargar. Tú puedes con los otros dos. Espera, tú tienes uno y yo tres. Eso no es justo. Yo enfrentaré al que tiene el rifle, Su. Me dijiste que no sabía lo que hacía. ¿Tienes a la chica? ¿Te parece fácil? Es un monstruo. Si la golpeas, caerá. Simple. Por favor, Frenchy, bien. Hace mucho que no golpeo a una mujer. Entonces pudiste descansar, ¿sí? Ahora sal y muéstrale de lo que eres capaz. ¿Recuerdas cómo hacerlo, no? Jódete. Sal del auto, idiota. Me golpeaste con un garrote. Pueden irse ahora, pero no se acabó. Aclaremos algo. No nos moveremos. Váyanse. Salgan de aquí. ¡Largo de aquí! Vamos, Su. Muy bien, anciano. Morir no afectó tu técnica. No sé qué decir. Me golpeó con un garrote. Por favor, piensa lo que hiciste, pero no te castigues. Oigan, ¿ya terminaron de jugar? Ah, qué bueno verlos aquí, chicos. Tengo una idea. ¿Qué tal si la próxima vez nos ayudan un poco? No. ¿No? Preferimos verlos a ustedes. Nada mal para unos fracasados. Jódete. Mira al rubio. Reconozco esos ojos. Hablo en serio, es él. ¿Qué está diciendo? Es él, amigo. De verdad que sí. Cielos, dime, Su, ¿quiénes son ellos? No lo sé. ¿Debería preocuparme por su jefe? Enfoquémonos en trabajar. Ya lo hablamos. Uno y faltan dos. Continuemos. No. De ninguna forma conduciré a Los Ángeles, ¿bien? Imposible. Iremos a un motel. Tengo que descansar. Tenemos un horario. El dinero es para el viernes. Ya lo hablamos. Pero necesito descansar. Si esperas que golpee gente sin sentido. Escucha. Estas máquinas no funcionan sin el engranaje. ¿Qué? Engranaje. Estas máquinas no funcionan sin el engranaje. Oh, ¿sabes? Frenchy. Bueno, voy a descansar. Tú ganas. Iremos al motel. Vamos. ¿Sí? Hola, Tommy. Ya tenemos el dinero de Reese. Es el primero. Faltan dos. ¿Estuvo bien? Ah, ya sabes, lo suficiente. Pero, tengo una pregunta. Tengo compañía. Dos sujetos armados. Nos siguen desde Los Ángeles. Eran parte del plan. Me aseguro que no te vayas con el dinero. Sí. Eso fue lo que imaginé. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Estás
No te preocupes por mí, preocúpate por el encargo. No lo sé, ¿hay algo más que deba saber sobre esto? Es difícil hablar ahora. Lo entiendo, Tommy, no... No hay problema, te llamaré mañana, cuídate. Siento haberte involucrado. ¿Eres tú, Frenchy? Pasa, está abierto. Me las arreglé para conseguir esto. Me va a ayudar a dormir. Adelante, dime, ¿qué trajiste? Ya me conoces, es una botella de Rooster. ¿Rooster rojo? Sí. No lo sabes, este es mi favorito. ¿Sí? Sí, sí. Qué considerado eres, pero... Me temo que te rechazaré. Ya lo dejé. Te lo dije, pero gracias, lindo gesto. Pensé que era mentira. No. ¿No? Bueno, recibir un disparo de una ametralladora te hace reevaluar decisiones, ¿no? Por cierto, es 100% agave azul, lo mejor. Entonces hablemos. Dijiste que moriste dos veces. ¿Viste algo? No lo sé. ¿Luces brillantes o la vida pasando ante ti? No. ¿Y tú? Dime, ¿qué viste? ¿Yo qué vi? Sí. No estuve cerca de la muerte como tú, pero... Bueno, con sinceridad, fue algo vergonzoso. ¿Vergonzoso? ¿Por qué? Bueno, no sé si estaba alucinando, pero la enfermera que me llevó a la UCI estaba en forma, amigo. De verdad, cabello rubio, ojos azules, cintura pequeña, ¿sabes? ¿Y la ropa que usaba? No sabía dónde mirar. Entonces... Hacía mucho frío en ese lugar, parecía el Báltico, ¿sí? Y temblaba como un animal patético. Trataba de calmarme porque veía a esa mujer cortándome la ropa. Intentaba parecer un sujeto duro, ¿no? Como si un disparo fuera algo normal para mí, ¿me entiendes? En fin, allá estaba. Cortó los pantalones y la ropa interior. Y cuando vi, estaba completamente desnudo. ¿Bien? Y entonces... No soy un hombre pequeño, ¿bien? Tampoco soy un semental, pero es un tamaño saludable. Lo malo era que hacía tanto frío en ese lugar, ¿sí? Mi amigo decidió encogerse en su agujero hasta parecer una miniatura, ¿sabes? Parecía un dedal, amigo. Fue patético. Cuando quieres que se levante, orgulloso... Nada. Fue vergonzoso. Si me permites, debo admitir que eso sonrojaría a cualquier hombre. Pero dime, ¿qué hay de ti? Tienes que recordar algo, ¿no? Somos amigos. Por supuesto que lo somos. Sí. Lo que me pasó fue perfecto, ¿sí? Totalmente. Y tener la oportunidad de demostrar tu respeto lo hace más especial. La vi, Frenchy. Vi a Millie. Estaba sonriendo y me saludaba, y eso me marcó. Era feliz. No estaba decepcionada de su padre, como pensé que estaría. Parecía un ángel, me miraba fijamente. Me hizo tan feliz que pude haberme desvanecido ahí. Sí. Es hermoso. Maldición, yo solo hablé de mi pene y tú llegas con todo eso que te pone realmente emocional. Sabes que no soy un hombre religioso. No creo en eso, pero... Lo que haya sido... Me alegra mucho que la vieras. Así es, Frenchy. Igual. Es bueno. Tómalo con calma. Tenemos que salir temprano. Sí, estaré bien, amigo. No te preocupes. Tenías razón, por cierto.
El día que nos dispararon, debí escucharte. De haberlo hecho, seguro estaríamos mejor que ahora. Me alegra que estés vivo, amigo. Bueno, Frenchy, llegamos. Parece que es temprano, así que nos relajaremos un poco. Debemos esperar al dueño. Despiértame cuando lo veas. Tomaré una siesta. Sí, claro, tu sueño reparador. Hablo en serio, solo despiértame. No quiero cansarme demasiado. En realidad deberías hacer algunos estiramientos, sí. Cambia el tono. Bueno, que descanses. Vamos, oye, despiértate, traje café, amigo. Eso es, bien, despiértate ya. ¿Estás bien? Buen café, Frenchy. Cielos, amigo, ¿acaso haces eso todos los días al despertar? Al comenzar el día, sí. Parecía que violabas a un caballo mecedor. Veamos el plan de hoy. Bueno. Muy bien. Esteban Madrid, $95,000. Club de boxeo en Los Ángeles. ¿Qué? ¿Es un club de boxeo? No me di cuenta de que era eso. Porque no te concentras cuando lees las cosas. Sí, es verdad. Conozco a este sujeto. Lleva tiempo aquí, entrena bien. Aunque la cantidad de sujetos que pueden pelear es muy pequeña. Sí, es igual en las artes marciales. Bueno, el boxeo profesional es diferente. ¿Sí? Es preciso. Hay disciplina. Necesitas esto, ¿sí? Espera, ¿dices que las artes marciales no requieren disciplina? Porque mucha gente estaría en desacuerdo con eso. Bueno, algunas personas. Oye, no dije eso, Frenchy, bueno. No dije que un boxeador vencería a un sujeto en artes marciales. Lo que digo es que el boxeo es muy elegante. Ah, sí, claro, muy elegante. Aunque muerdan orejas, por favor, no es más corrupto porque... Frenchy. ¿Qué? Está abierto el lugar. ¿Ya entró? No lo sabes, ¿verdad? Se suponía que vigilarías, Frenchy. Bueno, lo siento, pero fui a buscar café. Esta es la diferencia entre irnos con el dinero y que un montón de boxeadores nos den una paliza. Reconoce que eres descuidado. Oye, yo no soy el que se duerme en el trabajo, eres tú, ¿bien? Bueno, si no tuviera que conducir esta basura sí, durante bueno, horas, como yo... Sí, bueno, como digas, entremos antes de que el resto aparezca. El olor, Frenchy. Algo que nunca se olvida. El olor. Oigan, oigan. Amigos, no pueden solo entrar y entrenar. Deben registrarse y firmar una exención. No aceptamos miembros nuevos. Así que, oye, abuelo,
Tranquilízate. Está bien, no queremos sacar el desfibrilador. Yo no me preocuparía por él. Es bastante fuerte. No estoy preocupado. Solo les estoy pidiendo que se larguen de aquí. Ah, no es necesario que hables así. Veremos al señor Madrid. Bueno, corre a buscarlo, ¿quieres? Fuera de aquí. Escucha, si te pones insolente, haz algo. ¿Bien? Porque no tengo tiempo para comparar quién es el más fuerte. Si me conocieras, sabrías quién soy. Ah, claro, eso es lo que tú crees. ¿Eh? Un poco. Sí. Muy bien. Esa confianza que demuestras ahora es una fachada, porque no me conoces. Pero recuerda que soy el sujeto que acaba de entrar en un club de boxeo y se acercó al idiota que se cree el más fuerte del lugar y lo llamó idiota. Y lo hizo delante de todos sus amigos. ¿Ves? Eso me hace el sujeto más duro que hay aquí. O me hace, maldito, demente, de cualquier forma. Haz lo que dije, corre y trae a tu jefe, ¿sí? Muy bien. Iré ahora a buscarlo. Sí, será mejor. Sí, ya veremos. Vaya, para no gustarte esto, realmente sabes cómo hacerlo, Frenchy. Genial. Solo quiero terminar esto y olvidarlo. Además, solo son boxeadores. Dile a Sugar que venga. Tommy dijo que vendrían. Muy bien, así no andaremos con rodeos. 95,000, búscalos. El dinero fue por patrocinio, para uno de mis chicos. No fue un préstamo. No es una deuda. No pido dinero que no puedo pagar. Ahora nos pertenece. Dile a Tommy que lo olvide. Siempre se complica todo, ¿no, Su? Bueno, de no ser así, no tendríamos trabajo. Escúchame bien. Tengo mucho tiempo haciendo esto. Entonces... Lo sé. Hace tiempo venciste a uno de mis aspirantes. Dañaste su oportunidad. Ah, ya sabes quién es. Debería saber que ya escuchó todas las excusas que existen, ¿entiende? Vinimos pacíficamente. Hazme un favor, danos eso y... nos vamos de aquí. Oh, ¿eso quieren? Sí, así es. Uh-huh. ¿Sí? Si sabes tanto de boxeo, solo peleas con tu división. ¡Sugar! ¡Ven acá! Ellos quieren el dinero de tu patrocinio. Te quedarás sin nada. Sin compañeros... sin equipo, sin gastos. Ya lo veremos. ¿Cuál de ustedes se pondrá los guantes? Creo que serás tú. Sí. Sabes que no se me da mucho el boxeo. ¿En serio? Sí. Entonces tú. Te diré algo. Cuando gane, me llevaré ese dinero. Créeme. ¿Sí? ¿De acuerdo? No ganarás. Los guantes, anciano. Hazlo. Yo puedo, Frenchy. Bien, vamos, amigo. Sí. Oye, ¿esto no va en contra de tu nuevo código pacifista? Esto no es violencia innecesaria. Es un deporte en su forma más pura. Dos atletas en su apogeo. Sí, pero tú no eres nada de eso. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, amigo! ¡Hasta el final! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ven aquí! ¡Adelante, Su! ¡Vamos a ganar! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡El niño de oro vino a ganar! ¡Vamos, amigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, amigo! ¡No te apresures! ¡Esperas! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Pasa, sube, mantiene el ritmo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Maldición!
¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Levántate! Amigo, vamos, vamos, de pie. Frenchy, creo que movió una bala. ¡Eso no importa! ¡Vamos! ¡Oye, maldito imbécil! ¿Qué fue eso? ¡Eres un imbécil! ¡Vete al carajo! Su, vamos, amigo. De pie, hazlo, continúa. Frenchy, tengo 3 manzanas de atrás. Se acabó. Si lo haces, no tendremos el dinero. Vamos, amigo, puedes hacerlo. ¡Arriba, vamos! ¿Tomarás el puesto de tu amigo? ¡Estoy cansado de verlos! Frenchy, escúchame. Como sea, nos iremos con el dinero. Anda, haz lo que sabes. ¿Mismas reglas? Mismas reglas, idiota. ¡Excelente, vamos! Vamos, Frenchy. Bien, te motivaré. ¿Conoces las reglas del Marqués de Queensberry? Sí. Bueno, al diablo. Haz lo tuyo. Está a tus 6. ¡Puedes hacerlo, Frenchy! ¡Cuidado! ¡Sube la defensa! ¡Toma aire! ¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¿Estás bien? ¡Entonces ahora ve por él! ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¡Eso no es! ¿Qué se supone que haces? Oye, amigo. Es la costumbre. Lo siento. ¡Sí! ¡Así se hace, Frenchy! Solo sigue masticando chicle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Maldición! ¡Solo cállate! ¡Fuera de aquí! ¡No te atrevas a levantarte! ¡Basta! ¡Les volaré la cabeza! ¡Ustedes a la esquina! ¡Quédense allí! ¡No se muevan de ahí! ¡Dame el arma, Su! ¡Toma! ¡Arriba, idiota! ¡Buscaremos el dinero! ¡Vamos, muévete! ¡Hacia atrás! ¡No se muevan! ¡Rápido, Su! ¿Qué es esto? Es muy poco. No es un robo, son negocios. Sí, es del patrocinio. El dinero nos lo dio Barbosa. Espera, repíteme eso. Dijiste Barbosa. Ya me oíste, imbécil. ¿Por qué hacen esto, ah? Es una mala costumbre, lo siento. Quédate aquí. No te muevas. Ni lo pienses. ¡Mierda! ¡Dame la bolsa, Frenchy! ¡Y el arma! ¡Vamos! ¡Debemos salir de aquí! ¡Vamos por ellos! ¡Ahí están! ¡Ahí están los malditos! ¡Atrápenlo! ¡Vámonos! ¡Que se vayan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejen que se vayan! ¡Ey! El chico sabe pelear. Lo admito, era muy bueno. Pudo ser un campeón hasta que llegaste y le partiste el antebrazo. Fue cruel, Frenchy. Muy cruel. Porque el boxeo no se compara con las artes marciales. Muchos pensarían que fue una trampa. Te diré otra cosa, Frenchy. Has cambiado. Y tienes un tono. Dime, ¿a dónde iremos ahora? Ah, bien. Revisemos esto. Muy bien. Dámelo. Canoga Park. Está en el valle. ¿Qué dicha? Cyrus Skinner. $255,000, por Dios. ¿Más valioso al último? Así es, Frenchy. Era el plan, amigo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacen aquí? No te preocupes, mantén la calma. ¿Sí? Tranquilo.
Vaya, va por buen camino. Dos menos, falta uno, ¿verdad? Está bien. Porque se ven terribles. Hazle la pregunta. Bien, vamos al grano. Él cree que te vio en una película de Kung Fu de tercera. ¿Ninja? Tú eres el maldito ninja. Por Dios. La película ninja, la de Kung Fu, ¿eres tú o no? De hecho, sí, tienen razón. Ese soy yo. Te lo dije, amigo, te lo dije. ¿Te gustó esa película? Siempre la veía con mis hermanos cuando éramos niños, amigo. La veíamos una y otra vez. Vaya. No estoy bromeando contigo. Es la mejor película de ninjas que haya visto en toda mi vida. Espera, ¿dices que de verdad viste la película? ¿Y que te gustó? Sí, este sujeto solía ser el mejor. ¿Sí? Tenía algo especial. ¿Qué demonios te sucedió? Lo mismo que le pasará a ustedes dos. Se llama vida, ¿sí? Es la vida. Tal vez puedas usar esas habilidades ninja en lo que viene. Cyrus Skinner. Una pregunta. No te preocupes. Quiero preguntarles algo. Si ustedes lo saben todo y son tan malos, ¿por qué cobramos nosotros y no lo hacen ustedes, ah? Bueno, ¿por qué? Molly quiere verte sangrar por cada dólar que falta. ¿De qué estás hablando? No te preocupes. ¿De qué hablas? No me preocupa, solo quiero saber quién es Molly. Bueno, ya lo sabrás. ¿Saber qué? Era una pregunta, oye. Vamos, Frenchy. ¿Qué rayos saben ellos? Están hablando tonterías. Anda, termina, nos vamos. Tranquilo, haré una llamada. Ya regreso. Zulinski. Dime que te sorprende tanto como a mí. Que cobremos el dinero de Barbosa para su hermano. Tuvimos una buena racha, Su. Si fuera tú, tomaría el dinero y huiría. ¡Sal de ahí! Hola, habla Molly X, tu nuevo jefe. Escucha, me debes un pago más. Entonces, trae el dinero. Y podría olvidarme de los intereses. Así tu amigo puede estar tranquilo. Lo siento, Tommy. Lo intenté. Vamos, Tommy. Está bien, Pete. Odias Los Ángeles, pero aquí estás. Siéntate. Tommy. En realidad me encantan Los Ángeles. Tengo... ¿Quién me limpia y pula los zapatos en Slauson? ¿Me hacen los trajes a la medida en Market y en Manchester y en Inglewood? Me encanta la costa oeste, amigo Cody. Excelente. Pero lo que sí odio... son las mentiras. Entonces, te dieron información totalmente errada. ¿O me mentiste descaradamente? Mi negocio depende de toda la información. Dicho eso, no soy la Enciclopedia Británica.
La obtengo de las calles. ¿Por qué no me dices por qué estás aquí? Te diré por qué. French y Sue, me aseguraste que murieron en el tiroteo que me quitó a mi hermano. Algo que me juraste no estar implicado. Tu hermano Barbosa era un cliente. Es malo para el negocio matarlos. Ellos lo mataron en defensa propia, antes de que mi hermano los matara en un tiroteo. Eso me dijiste. Eso dije. Y si esa es la verdad, ¿por qué tengo varios informantes desde Inglewood a Hollywood diciendo que French y Sue estaban paseando y disfrutando por las calles del sur de California? Se equivocan. Eres despiadada, Felix. No dijiste lo que quería, Tommy. Déjame ver eso también. ¿Qué quieres que diga, Molly? Parece que llevas la ventaja. Me mentiste descaradamente. Y respetaste el recuerdo de mi hermano. Por tu participación. El pago será con sangre. Cari, vamos. Verás, mi hermano tenía 3 deudas que haría cobrar antes de morir. Y yo no puedo estar asociado a eso. Entonces, harás que tus amigos, French y Sue, cierren las cuentas de Barbosa. Ya no trabajan para mí. Te asegurarás de que lo hagan, porque si no, llevaré esa linda cabeza a través del puente de la bahía. Tienes 48 horas. Decir quién es Molly. No lo sé, Frenchy, no lo sé. Queda un pago. Lo cobramos y llevamos el dinero a Tommy. Es aquí, ¿no? Vamos a revisar. Aquí es 7044. Hay una Harley Davidson ahí. Ah, por Dios. De verdad que odio este trabajo. Pero eres bueno en él. Esa es la señal, justo a tiempo. Será mejor que estaciones el auto en el callejón. Hagamos esto lo más rápido posible. ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera! ¿Qué haces? Bueno, estoy harto de meterme en tantas peleas. Esta vez vamos a ser rápidos. Me pones nervioso, Frenchy. ¡Oye! ¡Apaga eso! ¿Necesitan algo? ¡Cyrus Skinner! ¿Los está esperando? ¡A mí me importa un carajo! ¿Qué dijiste? Dije que buscamos a Cyrus Skinner. Sé un buen chico. Corre y búscalo antes de que yo te dé una paliza. Tranquilo. Está bien, Knocker. Tómate un descanso del trabajo. Estos chicos vinieron a verme. Vamos. Desaparece. Sí, Tommy me llamó y me dijo que ustedes pasarían por aquí. Hablaste con Tommy, eso es bueno. Supongo que el dinero está listo. Saben que eso no pasará. No pienso pagarle a Tommy ni un maldito centavo. El préstamo murió con el prestamista, ¿capish? Vamos, sé que lo entienden. Está bien, Frenchy. Sí, yo me encargo. Por favor, Cyrus, no molestes. ¿Sabes cómo funciona? El préstamo se transfirió y se reactivó. Tú no puedes quedarte con eso. Sí, bueno. Realmente esperaba que ustedes no
trataran de subestimarme. Escúchame, imbécil. Ya hablaste con Tommy. No te vamos a explicar quiénes somos y para qué nos pagan. No, lo sé. Maldito inglés. ¡Idiota! ¿De verdad crees que puedes intimidarme? Igual para ti, hijo de perra. Trataba con idiotas como ustedes cuando aún usaban pañales. ¡Fue suficiente! ¡Deja las tonterías y busca el maldito dinero! ¡Richie! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja el arma! ¡Sue! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Crees que eso me asusta? ¡Oye! ¡Frenchy! ¡Retrocede! ¡No! ¡No dispares! ¡Cállate, Sue! ¡Estoy harto de esto! Ahora ve a buscar el dinero. ¡Jódete! ¿Por qué no disparas? ¡Cállate! ¡Busca el dinero! ¡Ahora! ¡Hazlo! Basta, ¡hazlo! ¡No te muevas! ¡Arriba! ¡Y no te muevas! Bien. Bueno, Cyrus. Escúchame. Puedes inventar cualquier excusa. Sí, pero piénsalo. Porque tus huesos están rompiéndose ahora. Flotando en pedazos, en tu órbita. Perderás la vista en un ojo. Y tal vez el razonamiento cognitivo, pero no importa, Cyrus. ¿Sabes por qué? Porque seguiré pegándote. Ahora te diré algo. Un día muy pronto tendrás que comer con pajilla, con un ojo bueno. Dinos dónde está el dinero. Vamos. Eso es. No, ve. Ve a mi oficina. Y busca la bolsa. ¡Anda! ¡Oye, Noco! ¡No hagas nada, estúpido! ¿Bien? Buen trabajo con el tema de la no violencia. Me sorprendiste, Sue, de verdad. ¿Hablas en serio? Tenía que actuar. Tú ibas a dispararle. No iba a dispararle a nadie. ¿Crees que soy un asesino psicópata? Solo quería asustarlo, es todo. ¡Maldición! ¡Se escapó! ¡Dame el arma y síguelo! ¡Dame eso! ¡Ve y búscalo! ¡Santo cielo! ¡Dame esa maldita mochila! Cielo. ¿Eso fue gimnasia? ¿Estás en el circo? Se llama parkour. Quería ser doble. En bicicleta soy mejor. ¿Un doble? No, amigo. Es una pésima idea. Eso es peligroso. Tienes suerte de que no te lastimé. Sí lo hiciste. ¿Listo, Frenchy? Sí, todo está bien.
Bien, recojamos y salgamos de aquí. Ahora vamos con Molly. Él lo entregará y podremos poner todo en equilibrio. Molly. ¿Acaso te refieres al hermano psicótico de Barbosa, Molly? ¿Qué dijiste? Si Molly se encargó de los préstamos, ustedes están muy arruinados. Su, ya lo oíste. Estas son deudas de Barbosa. Esto es... Lo sé, Frenchy. Lo sé. ¡Usaron! Está bien. Todo está bien. ¡Nos tendió una trampa! Hablaremos de esto afuera. Te diré lo que quieras, pero afuera. Ya nos vamos, Cyrus. Sí. Ustedes pronto conocerán el dolor. Dame las llaves. Oye, ¿estás bien? Dime, por favor, que no sabías que estuvimos cobrando las deudas de Barbosa estos dos días. Solo dilo. No estaba seguro, no al principio. Bueno, ¿y eso qué significa? No lo sé. Tommy me llama de la nada y dice que hay unos mafiosos siguiéndolo, que es algo muy grave. Que debo cobrar 3 deudas en 48 horas. Y que tú me acompañes, ¿sí? Nadie más, solo tú. Específicamente, eras tú. Cuando ese matón llegó y mencionó el nombre de Molly, bueno, ¿qué puedo decirte? Empecé a entenderlo todo. ¿Y no pensaste en decírmelo? Vamos, Frenchy, tú entiendes. Cuidaba a Tommy, ¿está bien? Además, si te lo hubiese contado, no estarías aquí, ¿verdad? No me habrías ayudado. Eso sí que claro lo sé. Claro que no. Es claro. ¿Pero sabes por qué? Porque no soy un estúpido, por eso. Lo siento, amigo. ¡Ya vete al carajo! ¡Frenchy, vamos! Amigo, por favor, piénsalo. Espera, ya lo cobramos. Ahora estamos en la recta final. ¿La recta final para qué? ¿Una guarida de víboras? ¿Y significa que arriesgarás tu vida por él? Sí, así es. ¿Sí? Sí. ¿En qué estás pensando? Porque si no, va a morir, ¿no entiendes? Y tú no lo conoces como yo, solo... Cálmate un segundo, Frenchy, y escucha. Está bien, está bien. Cuando la leucemia se llevó a Milly, lo perdí todo. Mi esposa. Mi vida se acabó. Ya estaba harto, harto de todo. Me rendí. Pero él me acompañó. ¿Me entiendes? Contigo pasé un fin de semana. Nos divertimos y eres como un hermano. Pero debes entender lo que somos para saber lo que yo siento. ¿No lo ves? Ahora escúchame tú. ¿Bien? Solo escúchame. Seamos astutos. Y larguémonos ahora de aquí. Hay 250,000 en esta bolsa y más en el maletero del auto. Dividámonos el dinero por la mitad y salgámonos mientras podamos. No lo hagas. No lo hagas, por favor. ¡Ah, su, púdrete! ¿Yo te hice un favor o no? Me gané este dinero y me lo voy a quedar. Suelta la mochila, Sue. No permitiré que te lo lleves, Frenchy. Suelta la mochila, Sue. Oblígame. Adiós, Frenchy. Lo siento mucho. Mira, fue el anillo. No quise. Yo no soy así. ¿Por qué me golpeaste? Frenchy, tú me pegaste. Bueno, se acabó. Entrégame la mochila. No te voy a dar nada. Debes hacerlo, entrégamela ahora. Te dije que no te la daré. No estoy jugando. Bien, ya basta. Detente. Frenchy, por favor, piénsalo bien. Me llevaré todo el dinero. Thank you.
Maldición. ¿Qué están haciendo esos idiotas ahora? ¿Olvidaste lo que dije de las artes marciales y el boxeo? ¿Sí? ¡Gané! Bueno, ya. Sabes que te estaba dando una salida fácil. Adivina qué haré ahora. Te voy a dar una lección. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso, Frenchy? ¿Qué harás? ¿Me patearás? ¿Qué? Muy bien. Sigamos. Adelante. Vamos. Sí. Vamos. Ven aquí. Dios, Frenchy, ya. Seré sincero contigo. Siempre me pregunté quién ganaría en una pelea. Sí. Adivina. Yo igual. ¡Sigue! Eso es por mi coupé. Levántate. Vamos. Sí, jefe. El chico de Tommy hizo el trabajo. Están peleando entre ellos ahora. Está bien, lo vamos a hacer. ¡Maldito tramposo! Oye, quiero que sepas algo. Es imposible que deje que Tommy muera como un animal. Espero que lo entiendas. ¿Qué pasa? Diablos. Todo esto es un desastre. Aposté por ti, ninja. Ahora me lo debes todo. Sí, claro. Son un par de sujetos malos, ¿no es así? Pero nosotros recuperamos el dinero. Allí está. Tómenlo. No lo dudes, desgraciado. ¡Maldito ninja! Si vuelves, eres hombre muerto y lo sabes. El dinero es tuyo. Me llevo la camioneta. Frenchy.
No te preocupes por mí, solo por el encargo. Siento haberte involucrado. Está bien, Tommy. Somos amigos, ¿no? Además, te debo una. Ya sabes cómo es. Tuvimos una buena racha, Sue. Si fuera tú, tomaría el dinero y huiría. ¡Vete! Oye, Molly, mira quién vino a visitarnos. Maldición, ¿por qué volviste? No te acerques más, imbécil. Cory, sírveme un trago del Brewster Rojo, ¿quieres? Mi amigo, tienes talento. Te lo reconozco. ¿Y tu perro ayudante, el señor Jiu-Jitsu? Perdió el apetito por el trabajo. Y te dejó todo a ti. Bueno, supongo. Nunca escuchas. ¿Qué haces aquí? Verás, tu amigo me mintió. Dijo que estabas muerto. Y tu aspecto es terrible, pero no me parece que estés muerto. En defensa de Tommy, sí morí. Dos veces. Estás respirando aire prestado, ¿no, amigo? Sí, puede ser. ¿Sabes, Molly? Te volví la recompensa de tu hermano, entonces, ¿por qué no le quitas los intereses? Dejas ir a Tommy y nos vamos. ¿Qué dices? ¿Qué te parece, amigo? ¿Sí? Vamos, Tommy, levántate. ¡Tommy! Levántate, vamos. Cory, dispárale a Tommy si se mueve. Te haré una pregunta, Sue. ¿Realmente pensaste que podrías irte como un hombre libre? ¿De verdad pensaste eso? ¡Felix, trae el maldito dinero! Muy bien, adelante, tómalo. Es todo tuyo, Molly. No me importa el dinero. ¡Muy bien! ¡No se mueve nadie! ¡O le voy a volar la cabeza! ¡De una vez! Escúchame, Molly. No estoy jugando. Tienes el dinero, lo que querías. Nos dejarás ir. Es fácil, ¿sí? Si quieres, dispara. ¿Crees que me importa? Es lo normal en la mafia. Sin ofender, Felix. ¡Se tienen un tiro limpio! ¡Dispárenle al maldito! Verás, no tomaste la decisión más acertada. ¡Maldición! ¡Lo haré! ¡No se acerquen, idiotas! Felix. ¡Hacia atrás! ¡Aléjense! ¡O le voy a disparar! ¡Hazlo! Ha ha ha.
Eres un sujeto malo, ¿no? Big Bone, sujeta esto. Yo creo que debió haber dolido. Así es. A las mujeres les encanta hacer eso. Lo sé bien. Sí. ¿Sabes lo que pasará ahora, verdad? Tengo una idea, sí. Estarás asustado. Sí, la verdad, sí. Oh, amigo, ahora eres sincero. Eso me gusta. Oye, Molly. Barbosa les tendió una trampa a mis chicos. No podía dejarlo pasar. Así que sí. Le disparé a la basura de tu hermano. Y lo haría de nuevo. No fue solo por negocios. Lo hice porque era un desgraciado tramposo. Sé que esta es una trampa. Y más aún después de todos los años que seguimos las reglas. Finalmente dices la verdad. Y por matar a mi hermano... Ah, por favor, me quieres a mí, no a Su. Deja que se vaya. Ten dignidad. Siempre supe que fuiste tú. Pero ahora vas a sufrir. Viéndolo sufrir. Corey, toma esto. Ven a esa bella mujer. Fue entrenada en el Instituto del Hemisferio Occidental, donde los desgraciados más retorcidos aprenden a torturar y a hacer cosas terribles. Ella sabe de eso. La llamo A.T. porque ama las torturas. Oye. Claro, vaya. Escucha, tenemos una loca conexión. Yo también la veo, de verdad, pero no creo que ahora sea el momento o el lugar. ¿Me entiendes? Ahora muerde la madera, Su. Pensaba que primero me morderías tú. A menos que quieras morderte la lengua, muerde la madera, imbécil. A esto lo conocen como el teléfono. La usaban con los prisioneros rebeldes allá en el sur. Llamada de larga distancia, así le decían. Bueno, nena, ¡enciéndelo! ¡Gracias! ¡Maldición! Despiértalo. ¡Jódete! Sí, sufre. Tres. Dos. Uno. No te duermas, Su. Usaré la adrenalina otra vez y podrías tener un infarto. No hagas eso. Bueno, nena, hora de hacer la otra llamada. Tampoco hagas eso. No. Enciéndelo. ¡Quiero que todo el mundo baje las armas! ¡Al suelo, ahora! Oh, maldición. Es el jiu-jitsu del que les hablé. Las probabilidades están en tu contra. Yo no estaría tan seguro de eso. ¡Bajen las armas! No quiero lastimarlos. Solo el dinero. Tú, el demorado. Camina hacia allá. Si alguien se mueve, péguenlo al papel tapiz. ¡Ustedes, los de atrás! ¡Desátenlos! ¡A los dos! ¡Y que sea rápido! ¡No estoy jugando! Te dispararé. Sabes que me importa un carajo. No creas que me olvidaré de esto. Los encontraré, se voltearán y un hombre alto estará allí esperando. ¡Bang, bang! Cierra la maldita boca y siéntate. Dispárenle a esa perra. ¡Mátenlos a todos!
aquí ahora, Sue. Te cargaré si tengo que hacerlo. ¡Vete de aquí! ¡Ya! Eso ni lo pienses. ¡Vete! Te arrastraré si es necesario. No vine hasta aquí. Toma el dinero y vete. No, 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 no. ¡No! ¡Los mataré! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Corre, imbécil! Intereses. Por Dios, French, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le pedí ayuda. Hice un trato para salvarte. Entra. Entra al auto, Sue. Entra al maldito auto ahora. Mal. Maldición. Frenchy, estoy pensando en volver a Las Vegas. ¿Por esa mujer? ¿Qué puedo decirte? Nos llevamos bien, por sorpresa. ¿Se suavizó con la edad? Sí, tal vez sí. Tal vez no. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que es hora de tener equilibrio en mi vida. Lamento que no saliera como lo pensamos con Tommy. Está bien, amigo. No te disculpes. Ah, no es tu culpa. Hicimos lo que pudimos. Tommy era un adulto. Él sabía lo que hacía. Por cierto, ¿recuerdas lo que dije sobre él y yo? Bueno, vivimos mucho juntos. Tiempo atrás, muchas experiencias, pero él y yo nunca pasamos por lo que pasamos nosotros. Y quiero que sepas algo, donde sea o lo que quieras. Te apoyaré, ¿bien? Es gracioso que lo digas porque tuve una interesante llamada de mi antiguo jefe. Tiene un amigo que
Tiene un trabajo en el este y mi temperamento parece ser perfecto. Entonces me iré. Puedes venir si quieres. No deberías necesitarme tan rápido. Además, es la costa este. Es frío y tengo los huesos muy frágiles. Sí. Volveré a Las Vegas, donde pertenezco, al calor. Amigo, vamos, me por gusta favor. Eso. No te lastimará saber qué hay que hacer. Vamos, vamos. ¿Seguridad o cobro? Diría que cobro. Espera, lo dice el hombre que dijo que lo odiaba. Odio este trabajo, pero es como dijiste. Soy muy bueno. Y tú también lo eres. A menos que tú ya no puedas. Jódete, French. ¿Y qué te parece? ¿Eh? Mejor no. ¿Seguro? Sí. Como quieras, amigo. Oh, no te vayas. ¿Qué es eso? No lo sé, es... Te diré lo que es un 360 de motor pequeño. Una sí. MX, ¿no? Sí. Del 72. Frenchy, es hermoso. Lo sé. ¿Sabes qué? Una reunión nunca ha lastimado a nadie, ¿verdad? Hasta donde yo sé, ¿no? ¿Puedo? Por supuesto. Adelante. Gracias, señor French. Es una belleza, ¿no? Frenchy, de verdad. Tal vez sí soy una buena influencia. Un poco. Muy bien. Eso es. Escucha, amigo. Esto es genial, pero recuerda que soy French. Frenchy, no seas temperamental. Te dije así una o dos veces. Es por cariño, ¿de acuerdo? Estás loco. Una de esas patadas en la cabeza fue la que te dañó. No te molestes, porque seguiré llamándote así.
quiero ser más que amigos.